concurso el más antiguo, que ya tiene una tradición. Por lo tanto, las escuelas de diseño de todo Chile y también del resto de Latinoamérica, porque es un concurso ahora latinoamericano, con sus estudiantes están esperándolo. Siempre estar organizando iniciativas como el concurso que cumple estos 20 años, que ya es un hito en el diseño nacional. El referente de los concursos de diseño en Chile. Yo de chica que me acuerdo, concurso de diseño, Estación Mapocho, ir a ver ahí a los estudiantes. El referente, yo creo, de los primeros concursos que se hicieron de diseño de Maciza. Una experiencia para que los estudiantes puedan entrar en un ejercicio real de diseño, en una necesidad real. Finalmente es un concurso, pero el apoyo que hay detrás de eso es lo que año a año nos está haciendo más consistente. Maciza ha tenido la contundencia y la claridad en la visión de mantenerse sistemáticamente con el concurso, de no desorientar el concurso y de tener una seriedad absoluta que ha sido realmente inigualable. Creo que lo bonito de eso es que el alumno que sueña, imagina posibilidades de diseñar, se encuentra frente a realidades en que el concurso Maciza le puede ayudar a perfeccionar o de alguna manera a entender qué es lo que pasa con la producción. En estos 20 años ha logrado consolidarse en el tiempo dentro de los estudiantes con una oportunidad tremenda para poder hacer estas primeras aproximaciones profesionales. Lo interesante de Maciza, que se ha tratado de desmarcar de ser solamente un fabricante de materiales, pero lo que más demuestran es consistencia en una marca que está interesada por el diseño. Yo soy arquitecto. Todo lo que sé de diseño como base partió justamente en esa oportunidad que dio Maciza. Y la oportunidad de presentar en el concurso no perdía nada. Y en realidad, de mi pensamiento de no perder nada en participar, he ganado durante 17 años vínculos con empresas, con fabricantes, en el mundo del diseño y sobre todo con la experiencia. Si la experiencia es lo que te queda, el premio uno se lo gasta, le dura poco. La experiencia es lo que realmente te queda y te marca. Para mí fue un hito muy importante en mi carrera. El tema de poder desarrollar el mueble de manera industrial con diseñadores que tengan más experiencia, que te van apadrinando y en el fondo tener que adaptar la idea o el prototipo a un producto, a transformarse en un producto, cuando transformarse en un prototipo que tiene que ser producido industrialmente, realmente fue una experiencia que me impulsó mucho. O sea, me hizo mucho creer en lo que estaba estudiando y en lo que me estaba metiendo en el mundo de los muebles. Gracias a la difusión que tuvo el concurso y sobre todo la experiencia que fue trabajar con los productos de Maciza, fue un poco el puntapié inicial para mi carrera profesional. Me sirvió como plataforma de alguna manera, abrir los ojos a lo que es un sistema de producción, a lo que es un diseño que funcione, que sea factible realizar y bueno, que finalmente pueda ser puesto a la venta. Creo que si uno analiza los ganadores que han habido los años siguientes, todos de alguna manera han tenido una carrera bastante buena, no que por el concurso, pero sí creo que representa una selección bastante interesante del diseño chileno. Yo creo que Maciza sin duda ha jugado un rol importante. Es decir, hoy día yo creo que no hay ningún diseñador que no tenga en sus manos un mostrario de Maciza, que no haya trabajado con un tablero de Maciza.